tardes, mi nombre es Jaime Castaño de los Voladores de Papantla. El significado de esto de los voladores es al dios Sol y de los cuatro puntos cardinales. Cada volador tiene que dar 13 vueltas, 13 por 4 son 52, son las 52 semanas del año que se moleza. Esto viene de generación en generación, que es la cultura totonaca. Muy bien, muchas gracias. Ahorita, ¿su trabajo se ha visto afectado por la cuestión del volcán? En verdad sí, se ha afectado mucho. En verdad, de que del volcán, pues la gente no sale y casi no ha habido movimiento para nosotros. Por eso ahorita, a veces somos los cuatro o cinco personas, los cinco elementos. Pero lo que pasa con ahorita esto de lo que está pasando del volcán, pues la gente no sale y nosotros pues nos ha bajado mucho el cliente, bueno, la gente. El turismo, sobre el turismo. Todo. Ahorita, por ejemplo, que han estado en contingencia, ¿tienen alguna información por parte de las autoridades cómo actuar en caso de contingencia? Pues hasta ahorita no nos han dicho nada, nada, no nos han dicho nada de esto. Muy bien. Sí. Señorita, ahora voy con usted. Usted como mujer, es muy difícil ver mujeres que sean voladoras de Papantla. ¿De dónde viene su inquietud por hacer este trabajo? Pues porque viene de generación y él es mi papá, fue lo que me enseñó, es lo que me ha dejado. Y pues sí, es difícil porque no es común, todavía hay un poco de machismo, que esto es exclusivamente de hombres, ya se está acabando, hay muchos compañeros que lo toman muy bien. Y pues aquí estamos, soy una de las pocas mujeres que son voladoras.